ver este grupo selecto aquí en este evento, pues que abraza una serie de acontecimientos y pues la vida es dura, la vida sigue, la vida tiene sus alegrías, sus tristezas. Eso es parte de lo que somos, y sin ella pues no podemos seguir nuestro camino. Para esta noche de arpegios musicales, usted sabe muy bien que siempre rodeamos la política, la poética. No, la política es allá. Me equivoqué de escenario. Rodeamos la poética con música. Y obviamente para ello hemos tenido en esta interacción intergeneracional, pues dos jovencitos que hoy nos van a decir un poema, cada uno nos va a decir un poema, y posteriormente vamos a tener el performance, que es donde un grupo cultural, digámosle, de base de nosotros, pues va a hacer unas intervenciones, siempre buscando aquello de la música con letra, siempre buscando el mensaje a través no solamente de la letra, sino también de los acordes musicales. Dentro de esta faceta musical del evento, obviamente teníamos que recordar a un gran amigo, a un gran riodorense, porque así lo transmitía él, y a una persona que estuvo siempre muy cerca aquí dentro de nosotros, en la Casa de la Cultura, con la que contamos, de la que pudimos disfrutar de ese arte, de ese don tan especial que tuvo. Y no solamente el artista, sino al amigo, sino a la persona con la que uno podía abrirse, porque era un verdadero confidente, un hombre que sabía escuchar y un hombre que sabía envolver con el don también de la palabra, a Ernesto Teto Campos. Y cerrará el evento musical un dúo improvisado también para la época, de dos voces, yo diría que riodorenses ya ambas, que siempre han estado cerca, han estado presentes en los eventos realizados, sobre todo lo musical, o la amiga, la profesora Lula, así la conocemos dentro del ámbito de la poesía, con su voz como cantante también y como escritora del verso. Entonces, para iniciar, vamos a invitar a los dos jovencitos para que vengan hasta acá, por aquí, por favor. Ellos mismos se van a presentar y ellos mismos van a decir su poema. Soy Ayana Espinosa y les voy a declamar un poema. El autor se llama Jorge Quintero, el título es Medianoche. Medianoche, todo duerme, qué soledad en la casa. Me pongo a buscar recuerdos y siento gemir el alma. Se prueban mis soledades en la carne del espíritu, un esqueleto de lágrimas. Mi soledad es tan grande que solo a Dios se parece, y mi silencio se empina sobre una estrella por verte. ¿Qué silencio es más largo? ¿Qué tristeza es más larga? ¿Qué silencios más dolientes? Amor, si tú lo supieras, mejor que ni te lo cuente. Qué bella que estás a mi lado, medianoche todo duerme. Este otro
jovencito que nos trae también su poema. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Nicolás Alejandro Baile Sánchez y hoy le vengo a traer el poema La guitarra de Federico Lorca. Empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra, es inútil cambiarla, es imposible. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla, llora buscosa lejanas. Arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana. El primer pájaro muerto sobre la rama. Oh guitarra, corazón malherido por cinco espadas. En nombre de la Corporación Casa de la Cultura de Antonio Sánchez Miso, muchísimas gracias por apoyar este evento. Esta casa siempre será un lugar para la creatividad, para la imaginación, para todo lo que tenga que ver con la democracia cultural. Ya llevamos más de 8 años en esto y esperemos que sean muchos más. El performance se llama Nuba, que en lengua Kogi significa pájaro. Eso fue una idea que se me vino cuando estuve en la Sierra Nevada, Santa Marta. Y pues es combinar un poco de música con poesía. La música o las canciones que se tocan con la música pues también son poesía. Los poemas, la mayoría de los poemas, creo que los tres poemas, son poemas que salieron del concurso de poesía. Entonces lo que yo hice fue seleccionar los poemas de acuerdo a las canciones. Sin embargo, al final de cada poema yo voy a decir el nombre del poeta. Por lo general son niños y jóvenes. Lo que van a escuchar son poesía de niños y jóvenes que salieron del proyecto de poesía en octubre, mes de la poesía, que es el concurso que hacemos anualmente. Entonces, muchísimas gracias por estar acá y esperemos que sea de su agrado esta vez. Solo para ti. Yo no puedo bajarte la luna porque ya eres una. No puedo bajarte las estrellas porque ya eres una de ellas. No puedo convertirte en diosa porque ya eres hermosa. No puedo darte riqueza porque ya eres una princesa. Pero puedo darte amor porque borraste mi dolor. En mi corazón solo eres una, ya que con un beso me llevas a la luna. Tu sonrisa me enloquece, contigo mi jardín florece. Por ti no existe luego, por ti me lanzo al fuego. No sé si te incomoda, pero quiero que estemos juntos en una boda. Yo no te puedo olvidar, contigo yo me quiero casar. No importa lo que digas a los demás, pues tú me amas como si fuera de oro, o tal vez tu más grande tesoro. Sin ti no puedo estar, pues contigo aprendí a amar. Riquelme San Juan Flores, del Corregimiento Los Ángeles. Thank you.
Así son las cosas, amargas o rosas, son frutos peladas de un tiempo mejor. Con los ojos yo te veo, sé que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero Declaración de amor. Tus hermosos ojos verdes los puedo comparar con las estrellas. Mi razonar siempre en ti se pierde porque eres demasiado bella. Cada vez que miro al cielo alcanzo a ver tu cara y mis sentimientos quedan por el suelo al comprobar que tú no me amas. Yo quiero que me puedas amar y no sufrir más por tu desamor. Mi fantasía es poderte besar y llevarte prendida en mi corazón. El querer a una persona no puede quedar plasmado en palabras. Se puede plasmar en una rosa para que exprese cuánto se ama. Espero que algún día me ames, no importa que estés muy lejos. La puerta de mi corazón se abre y mi boca te dará mil besos. Jonathan Leonel Vaca Minorta, Centro Educativo Benalillo. Corazón.
ven a mi corazón de mi triste inspiración, ven a mi corazón de mi triste inspiración. Amarrado a tus besos y descubrir nuevos caminos. Si pudiera darle vueltas a la tierra, te buscaría una y otra vez para vivir así un amor, nuestro amor en cada amanecer. Si pudiera darle al tiempo un poco de tiempo, te besaría una y otra vez y estaría cada momento anudada a tu lejana piel. Shaira Rincón, Institución Educativa, Escuela Normal Superior. Bajo una luna hostil, signos.
que no está en el concurso, pues por la temática del poema. Entonces, es de un libro que se llama Poética, de Antología Poética, de Antonio Tobar Bobillo. El gato. Aquí está el gato. Todavía está nuevito y todo el día se la va en jugar. Juega con las borlas de las cortinas, con papeles juega y con las cosas en el suelo, como si fueran ratones juega. Las persigue, corre y torna a jugar. Luego se echa al sol. Aquí está el gato. No tiene nombre, es el gato. Todos los gatos que hemos tenido eran el gato. Aquí junto a nosotros está como algo vivo, el gato sumergido en la casa de la familia como otro más. No llega a niño, pero tiene algo de niño y lo cogemos del cuello. ¿De dónde viene el gato? No digo quién lo trajo, sino de dónde vino. ¿Cómo está aquí tan natural? Así de pronto me parece algo caído del misterio. Todo se vuelve raro, el gato y yo. ¿Por qué es el gato y no lo soy yo? ¿Y quién soy yo? ¿Yo? ¿Por qué estoy aquí, cerca de este gato, que juega y juega y juega? Todavía está nuevecito nuestro gato y le tengo ternura. Chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí. Cosas decía que eras mía, un gato me hacía compañía, desde que me dejaste yo no sé por qué la ventana es más grande. Sabes, mi amor, qué cosa bella. Presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul. Nunca se olvida que fuiste mía. Sé que sabrás de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima. Si no estás, tú sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul. Nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrás de mi thank you.
religiosas. Permítanme leerles este pequeño recorder, digamos así, de texto. Hasta pronto. Ernesto Teto Ocampo fue un ser de luz sin apegos materiales y dueño de la palabra convincente, en busca siempre de una felicidad serena, silente y en paz con cuanto nos rodea. Desde niño mostró su especial y virtuoso manejo musical al tomar en su hogar una flauta dulce. Pero luego con su padre, el doctor Iván Ocampo de la Pava, no solo enriqueció su saber musical clásico, sino que aprendió de él los primeros acordes en guitarra de la música colombiana andina. Pero de su madre, la doctora Amparo Yepes Quintero, recibió la influencia de los aires, papayeros del vallenato y luego de la tambora. De esta amalgama rítmica aflorará el genio en un niño que sorprendió a maestros, oyentes y familiares. Luego de cursar sus estudios de primaria y secundaria en la capital y sin haber descuidado la música, viaja entre la década de 1980 y 1990 a Los Ángeles, donde especializó sus estudios en la Music Institute, llegando a ser un excelente ejecutor, además de las cuerdas, de los teclados, de la percusión e instrumentos de viento tradicionales. De vuelta a Bogotá, incursiona en el rock con su grupo Bloque de Búsqueda, considerado por el New York Times como la mejor banda de rock latinoamericana en el año 2000. Además, destacó en la banda Dispersa de la Madre Selva, en Manguala, en Río Son. Hacia el 2005, lanza un disco en solitario, Tetro. Recorrido entre bambucos y joropos con aires de modernidad, pero seguía con Carlos Vives cuando universalizan el vallenato al lanzar los clásicos del vallenato y La Tierra del Olvido. Y ya cansado de tantas giras, reinicia en La Candelaria sus trabajos con la música colombiana, llegando a producir enormes obras como Mucho Indio y otras con el grupo de Alimantra, Hombre de Barro, Contacto al Tercer Oído, mostrando su apego a la naturaleza y a las culturas indígenas, obras que le valieron recorrer Europa y Oceanía, luego de ser invitado al Festival Roskilde en Dinamarca, hacia el año 2017, y de donde empezaron a ser solicitado sus trabajos para obras en Alemania y en otros países europeos. Gracias a esta enorme producción musical, lleva el folclore colombiano a la academia vistiéndolo de frac, buscando que nos enamoremos de lo autóctono, de nuestras raíces, y que lo expongamos al mundo. Con la partida de Teto, se trunca esta valiosa evolución de la música ancestral, pero además de su obra, nos deja su respeto a los mayores y las mayoras y la defensa incansable de la naturaleza. Hoy está triste la Sierra Nevada de Santa Marta, los arhuacos, los huiguas, los cancuamos y en el sur los paeses y nazas. Y en la sabana de Bogotá, los huiscas. Sus ancestros y aquí en Río de Oro, todos quienes tuvimos el enorme placer de tratarlo, de disfrutar de su arte. Por eso, para despedirlo,
recurrimos a la música. Con ella le decimos adiós y un hasta pronto. E igual hacemos llegar un fraternal abrazo de consideración y fortaleza a su señora madre Amparo Yepes Quintero, a sus hijos Pedro y Manuela, a su hermano Iván Tito Ocampo Yepes y a toda la familia Ocampo Sánchez y Yepes Quintero. Gracias. Terminemos de ver este video que se preparó para él, precisamente donde mostramos cuando él estuvo con nosotros, cuando trajo su grupo de Alimantra y nos enseñó a ver más allá de esas figuras que de pronto afloran en cualquier pictografía indígena, a ver algo más, un continuar de la vida. Y con él eso fue. Y luego lo tuvimos en la escuela normal, en donde nos regaló un performance fantástico con Natalia, con Fito, en donde hicieron del arte una expresión en todas sus manifestaciones: la danza, la poesía, la música. ¿Cómo no recordarlo y cómo no hacerlo parte nuestra? Además de que nuestro torrente sanguíneo también se rompe. Buenas noches a todos. Quisimos unirnos esta noche y traer a memoria dos canciones con las que nuestros padres crecieron y se enamoraron. Con mucho gusto para ustedes. Lloraré y Chiquitín.
Pero la música
muchachos, a los guitarristas, me parecieron muy hermosos todo lo que están haciendo. Sigan por ese camino. Y pues si Teto puede servirles en algún momento de guía, búsquenlo. Búsquenlo en los libros, búsquenlo en los teléfonos, porque nos han mandado como mil mensajes de todo el mundo dándonos este sentido que es. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hubiéramos deseado mucho más, pero bueno, nuestro corazón, nuestro sentir llegó hasta esto y esperamos de corazón que haya llegado algún eco de este valor, de este aprecio que le tenemos a Teto. Gracias nuevamente por estar con nosotros, por acompañarnos y estar de cerca a Amparo, que como lo dijo, si Teto se llevó su alma llena de Río de Oro, ella tiene el alma vacía, pero en el fondo, en su base, allá está esa lucecita de amor por ese gran hijo que trajo al mundo. Gracias.